Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Con mucho agradecimiento me dirijo a Dios por permitirme tener el privilegio de participar en esta pequeña parte de lo que es el conjunto del programa radiofónico de mis hermanos en Cartagena, que diariamente emiten este programa de radio. Para mí es un privilegio participar con estos 20 o 25 minutos semanales y trasladar alguna verdad y compartir alguna verdad que la Biblia nos enseña para el beneficio y la edificación de la Iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Estamos estudiando por los últimos programas una porción del libro, de la carta, de la epístola a los hebreos, del texto a los hebreos, en la que estamos en el capítulo 2 entre los versículos 1 y 4. Hemos podido no solamente estudiar exhaustivamente, sino hacer una enseñanza exegética de estos cuatro textos que en verdad dicen mucho, ya que están muy relacionados con todo el contenido de esta epístola a los hebreos. Y hemos podido dirigirnos a muchos lugares de la escritura y tratar de participar del alimento espiritual que aquí el escritor inspirado divinamente nos proporciona. Soy, y tengo que decirlo, un apasionado de la epístola a los hebreos. Me parece que es una de las cartas más fascinantes que tenemos en el Nuevo Testamento. Es una carta con una teología pura, profunda. Es una carta que valora constantemente las verdades veterotestamentarias. Muchas personas se equivocan al pensar que el escritor de Hebreos trata de evaluar o sencillamente de hacer menos, ¿verdad?, las verdades veterotestamentarias en cuanto a las sombras, los símbolos que en sí mismos representan y cómo el Antiguo Testamento es prefigura a Jesucristo y es una sombra de Jesucristo en toda la amplitud de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, de su sumo sacerdocio
de su ministerio hoy como ministro, ¿sí? Como ministro del santuario, no solamente en su acción salvífica y mediadora delante de Dios para aquellos pecadores que vienen por medio de la fe en su sangre que derramó ya a camino de 2000 años en Jerusalén, sino evidentemente también por esta vida resucitada. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de aquellos hijos de Dios, de aquellos cristianos de corazón que por él también se acercan a Dios y para recibir el oportuno socorro. Es evidente que en ningún momento el escritor de Hebreos está restando importancia al Antiguo Testamento. Creo y me atrevo a decir que una persona que no conoce el Antiguo Testamento no puede tener una comprensión clara y correcta del Nuevo, ya que en el Antiguo Testamento se encuentran todas las doctrinas que en el Nuevo Testamento se nos revelan, todos los misterios que están escondidos en el Nuevo Testamento son revelados, pero los podemos ver ya en una forma embrionaria, en una forma donde están formándose, pero ya con claridad ante los ojos que realmente pueden leer bajo la iluminación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento podemos ver no solamente a Cristo prefigurado en cuanto a su ministerio como Salvador, podemos ver toda la amplitud de su ministerio en la cruz. Sabemos que evidentemente la cruz es el fundamento de todo lo que agrada, honra y glorifica a Dios. Sabemos que por la cruz lo tenemos todo y que nada de este mundo puede ser redimido sin la sangre vertida en esa cruz. Por lo tanto, en esta verdad que sabemos que el Hijo es el heredero, ¿verdad?, de todo, no solamente por la propia condición divina, por ser Dios, sino también porque Él, con su entrega, con la entrega de su vida, con la obediencia a la voluntad de su Padre, por la humillación en la que Él se humanizó, se encarnó y veló su gloria, pudo morir en la cruz y redimir todo lo que el pecado había afectado. Y evidentemente sacar quitar al usurpador de las bendiciones, al mentiroso, a Satanás, al diablo, la serpiente antigua, lo que él evidentemente nos había usurpado por medio del engaño y de la desobediencia de nuestros padres. Entonces sabemos perfectamente que Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, como bien nos dice el apóstol Pablo a los Colosenses, dice que Él anuló el acta de todos los decretos que había contra nosotros, de todo aquello que pesaba en contra de nosotros por la desobediencia de Adán, por la condición hereditaria de pecado, y lo quitó y lo clavó en la cruz. Lo quitó de en medio clavándolo en la cruz, o sea, la vida que él entregó en esa cruz quitó el pecado para siempre. Por lo tanto, todo lo que podemos ver en la enseñanza veterotestamentaria, en todas las verdades del Antiguo Testamento, podemos ver todos esos sacrificios que ya en el primer libro, en Génesis, ya podemos ver cómo Cristo es prefigurado después de que Adán y Eva caen y desobedecen. Dice que Dios realmente le cosió unas pieles prefigurando ya un previo sacrificio con sangre para poder cubrir el pecado y vestir de justicia. Está prefigurando la muerte que nos justifica en Cristo Jesús. Está prefigurando la muerte y la resurrección que nos declara justos a través de la fe en esta bendita sangre. Por lo tanto, podemos ver con absoluta claridad que la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario es constantemente presentada en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo Él la quita de en medio y que todos estos sacrificios que en cierta manera no podían hacer perfectos a los que a través de esta sangre se acercaban a Dios. Sabemos perfectamente que eran diariamente, había un sacrificio en la mañana, en la tarde, que una vez al año tenemos el día de la expiación donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo previo presentar un sacrificio por él mismo, por su propio defecto, por su propia imperfección, y después él introducía la sangre del macho cabrío para llevar a cabo el perdón de los pecados por un año. Eran cubiertos los pecados, no eran quitados de en medio, pero el cuerpo de Cristo quitó de en medio el pecado
anuló el acta que nos era contraria, pudo vencer a todos los obstáculos que nos impedían acercarnos a Dios y lo clavó en la cruz. Lo que clavó en su cruz, en la cruz, fue su propio cuerpo, su propia vida. Lo que presentó delante del Dios Santo fue su propia vida. Por eso la cruz es tipo del altar, donde realmente está el Cordero definitivo, prefigurado en el Antiguo Testamento, dispuesto desde antes de la fundación del mundo, ya que todos los corderos que se sacrificaron a lo largo de los 1500 años que tenemos de historia en el Antiguo Testamento, realmente tipificaban a Cristo y eran sombras inequívocas de lo que Cristo llevaría a cabo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, aunque débiles e imperfectos, son verdades que apuntan hacia Jesucristo. Entonces dice claramente en el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 14, Él anula el acta para el beneficio de nosotros que estamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión, o sea, que no somos circuncisos en cuanto a la señal del pacto que Dios exigía del pueblo judío para reconocerlos como su pueblo. Nuestra circuncisión es una circuncisión espiritual llevada a cabo por la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Dice Él, nos dio la vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Y dice el verso 15, y despojando a principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos ver? Evidentemente aquí la figura es la de un capitán, un general romano triunfante que regresa con todo el botín que ha ganado en la batalla. Y esto es lo que aquí se nos está expresando. El botín que Cristo ganó en la cruz ha sido nuestro perdón. Él realmente despojó al usurpador de las bendiciones espirituales. Él derrotó al que introdujo el pecado en el mundo. Él privó de autoridad a Satanás sobre nuestros corazones. Derrotó a la muerte. O sea, todo ese botín es expuesto aquí con absoluta claridad. Es precioso poder ver aquí la figura que Pablo está dando a esta iglesia de Colosas, donde realmente está mostrando todo el significado de la muerte de Jesucristo. Y todo lo que podemos ver en esta muerte es prefigurado a lo largo de todo el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo. Por lo tanto, cuando vemos esta maravillosa victoria, cuando vemos a este triunfante autor de nuestra fe, el jefe de nuestra salvación, como también dice Hebreos, ¿verdad? El autor, el capitán de nuestra salvación, él le podemos ver triunfante en su resurrección. Podemos ver todas las huestes demoníacas derrotadas. Podemos ver todo el infierno derrotado por su misericordia, por su poder divino, por su autoridad, por ser quien es el eterno Hijo de Dios. Y vemos claramente que las puertas del infierno no prevalecen contra la fe que Él otorgó a la Iglesia, a todos aquellos que hemos sido lavados y limpiados por medio de la fe en su sangre. Por lo tanto, para mí, el Antiguo Testamento, para mí, esta carta a los Hebreos es maravillosa, ya que no solamente da valor, ¿verdad?, a lo que en el Antiguo Testamento se nos enseña, sino en ningún momento está tratándolo como si fuera algo sin importancia. Sencillamente está mostrándonos que Cristo es el cumplimiento prefigurado de todas las sombras veterotestamentarias. Y por lo tanto en Cristo Jesús ya no tiene sentido seguir con las prácticas ceremoniales, porque ya Él cumplió todo lo que esas prácticas ceremoniales simbolizaban, prefiguraban, tipificaban. Y por lo tanto ya en Cristo estamos completos, no tenemos que volver ahí. Pero eso no quiere decir que realmente no tenga valor, ni tenga sentido todo el mensaje del Antiguo Testamento, porque vuelvo a repetir, creo que si no estudiamos bien el Antiguo Testamento, no podemos comprender bien el Nuevo. Observemos lo que dijo el propio Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 18. Dice, venimos ya en su contexto desde el 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí se está refiriendo al Viejo Testamento, al mensaje del Viejo Testamento.
las Escrituras, la Ley, los Profetas, las Santas Escrituras, los Escritos, todo lo que en el Antiguo Testamento podemos ver que tipifica lo que hoy es nuestro Viejo Testamento, en nuestra Biblia, lo que realmente estamos hablando en estos momentos. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Evidentemente estamos diciendo que toda la verdad veterotestamentaria está vigente, pero está cumplida en Jesucristo. Los 10 mandamientos no son evidentemente algo que podemos olvidar o pensar que ya no hay que obedecerlos. Por supuesto que hay que cumplir con lo que Dios exige de nosotros, pero fueron cumplidos en Cristo, y en Cristo podemos cumplir por esta gracia las exigencias de Dios. Por lo tanto, conocer la ley es importante, ya que evidentemente la ley nos muestra en una manera inequívoca nuestra forma torcida, que el hombre es un pecador inveterado, o sea, está acostumbrado a pecar, está viciado con el pecado, y la ley es un instrumento santo. El propio apóstol dice en su epístola a los romanos, en ese capítulo maravilloso del capítulo 7 de la carta a los romanos, él dice que el mandamiento es justo y es santo, ¿sí? O sea, no está hablando de que el mandamiento sea cualquier cosa o la propia ley. La ley es santa y este mandamiento es santo, justo y bueno. Por lo tanto, Jesús viene a decirnos esto, ¿verdad? Que el cumplimiento de estas verdades veterotestamentarias, la vigencia de la palabra de Dios en el Viejo Testamento es eficaz, es parte de toda esa escritura inspirada por Dios, que cuando Pablo está hablando a Timoteo no existía todavía el Nuevo Testamento recopilado, había cartas escritas, pero no estaba el Nuevo Testamento tal y como lo tenemos ahora. Por lo tanto, Pablo está hablando del Viejo Testamento y está diciendo toda escritura es inspirada por Dios. En este Viejo Testamento evidentemente está esta ley que exige una vida santa delante de Dios. Un Dios santo no puede pedir menos que una vida santa. Y sabemos que en nuestra condición caída no podíamos cumplir con esa ley. Por eso, como bien nos dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 de su epístola y en el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. O sea, Cristo cumplió con todo lo establecido en el Viejo Testamento para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por lo tanto, vemos claramente que Cristo vino bajo esta ley, cumplió en vida esta ley, y no solamente la cumplió con su conducta perfecta en vida, sino que evidentemente también con su muerte pagó y nos libró de la maldición que pesaba sobre nosotros por ser desobedientes. Él no tuvo que evidentemente morir por sí mismo. Él no tenía que hacer un sacrificio por sí mismo como los imperfectos sacerdotes que descendían de Aarón. No, su vida era suficientemente perfecta. Perfecto hombre, perfecto Dios. Su vida cumplió perfectamente la ley, y en su inocencia y en su deidad, él pudo derramar su sangre. En el momento que Cristo murió, llevó a cabo el sacrificio perfecto para hacer perfectos a todos los que por la fe nos acercamos a él, para santificar de una vez y por todas a todos los que a través de esta sangre y por la fe en esta sangre nos acercamos a Dios. Por lo tanto, vemos la importancia, el significado del Viejo Testamento, el significado de la ley, el valor de este libro, de esta epístola a los hebreos, de las palabras del propio apóstol diciendo claramente, dice, el mandamiento es justo, es bueno, es santo. Entonces, esto no ha dejado ni de ser justo, ni de ser bueno, ni de ser santo. Él no vino a abrogar, él no vino a invalidar el Viejo Testamento. Es más, dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, quiere decir hasta que el actual cielo y la actual tierra donde vivimos no dejen de existir en cuanto a los propósitos establecidos en el decreto, en los decretos eternos de Dios, lo que el Antiguo Testamento nos enseña está absolutamente vigente y tiene tanta autoridad como palabra de Dios
como el Nuevo Testamento. Entonces dice claramente que en el Viejo Testamento no solamente vemos el sacrificio vicario, expiatorio, propiciatorio de Cristo, sino evidentemente en el Antiguo Testamento vemos el tiempo milenial. En el Antiguo Testamento vemos el establecimiento de los cielos nuevos y de la tierra nueva, verdades que podemos encontrar en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, en el profeta Zacarías, en el profeta Sofonías, en el profeta Ezequiel. Podemos ver con absoluta claridad que tienen que cumplirse muchas palabras que en el Antiguo Testamento están presentadas. Mire, si usted quiere saber del milenio, en el Nuevo Testamento tiene menos textos que en el Antiguo. El Antiguo Testamento está lleno de verdades que explican el milenio. Por lo tanto, vemos la vigencia y la importancia de comprender el Viejo Testamento, evidentemente, como un fundamento, como un requisito indispensable para poder entender el Nuevo. Por eso el escritor de los Hebreos no les está diciendo nada de lo que el Antiguo Testamento pone es ya importante. No, lo que les está enseñando es que no se vuelvan a las prácticas ceremoniales que ya estaban cumplidas, evidentemente, en la persona de Jesucristo. Por eso les está diciendo que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Pero nos deslicemos de qué? Evidentemente, de la comprensión correcta, del significado correcto de quién es Jesucristo. Recuerden esas palabras tan maravillosas que hace un momento les cité del capítulo 2 de Colosenses, donde claramente él anula el acto de los decretos que nos eran contrarios. Esos decretos tienen que ver con nuestros pecados, con nuestras maldades. Nosotros éramos libros escritos de desobediencia delante de Dios. El que es puro y muy limpio de ojos para ver el mal no podía relacionarse con ninguno de nosotros si realmente Cristo no pusiera su vida como mediación, como sustitución para poder sacar estos decretos que nos eran contrarios, pero que no fueron sacados en una manera gratuita, sino que fueron sacados al precio de su vida y al precio de su sangre y al precio de su sufrimiento. Entonces todo esto que nos era contrario lo quitó de en medio. Él es el bendito y eterno Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo echa lejos del alcance para poder condenarnos. Es echado a la profundidad del océano, un pecado del cual Dios ya no tiene memoria si estamos nosotros lavados en la sangre de Jesús. Nuestros nombres son escritos en un libro nuevo. No será, ya no pertenecen a ese libro que se abrirá en el fin de todo, cuando ya el milenio concluya y se lleve a cabo el juicio de los impíos, el juicio de las naciones, el juicio ante el gran trono blanco, y cuando todos los muertos impíos de todos los tiempos se levanten para ver sus vidas, sus obras, para poder recibir la justa condenación y poder experimentar la muerte segunda, que es la perdición eterna, excluidos del poder y de la presencia de Dios en el lago de fuego, el lugar definitivo de Satanás, sus ángeles, que por ellos fue creado, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, y también ocupado por los impíos de todos los tiempos. Ya nuestra vida está escrita, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ya la sangre de Jesús ha mediado, ya tenemos nombres de justos, santos, nuevas criaturas, hijos de Dios. Podemos decir Abba Padre por medio de esta bendita sangre derramada por nosotros en la cruz. Por eso el escritor le está diciendo, es necesario poner más diligencia en lo que hemos oído, las verdades del Evangelio, el significado del Evangelio, el conjunto escritural del Viejo y el Nuevo Testamento, el cumplimiento de las cosas antiguas en Cristo Jesús. Dios habló en otro tiempo, en los postreros días, en este tiempo nos habla por el Hijo. Y nos hace la comparativa si la palabra dicha por ángeles, citando y simbolizando y trayendo a memoria a Moisés en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, fue firme y toda desobediencia recibió su justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, anunciada primeramente por el Señor, o sea, el Hijo por el que Dios nos habla hoy, en los postreros días, confirmada por los apóstoles que oyeron de primera mano, Dios mismo testificando juntamente con prodigios, señales, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, y hasta el día de hoy podemos ver esta iglesia todavía aquí en la tierra? Creo que ya queda poco para que el Señor lleve a su esposa, para que el Señor lleve a cabo esa bendita esperanza que tenemos de que venga por los suyos, porque deseamos y anhelamos, como el escritor de Apocalipsis, el Espíritu dice ven, la esposa dice ven. Y así es nuestro corazón. Entonces esta victoria es una victoria que claramente está presentada ya en el Antiguo Testamento, está prefigurada en el Antiguo Testamento, cumplida en Cristo Jesús. Cristo es el cumplimiento de todas las sombras veterotestamentarias. Podemos ver el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con absoluta claridad en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Jesús dice que no pasará ni una tilde. O sea, está hablando del símbolo y de la letra más pequeña del alfabeto hebreo. ¿Sí? Dice hasta que todo se haya cumplido. Entonces el Antiguo Testamento está vigente como el Nuevo. Están tan vigentes uno como el otro. Queridos oyentes, recuerde que cualquiera que quebrante, que cualquiera que desprecie alguna verdad escrita en el Antiguo Testamento, y así enseña a los hombres, también será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y nosotros tenemos una justicia mayor, que es Cristo. Cristo es nuestra justicia. Por lo tanto, pongamos atención a lo que hemos oído para poder vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que Dios les bendiga. Me encantaría pararme en muchos detalles, pero el tiempo que tengo es el tiempo que tengo y el tema es el que trato de desarrollar, esta bendita gracia que nos trae la revelación, el conocimiento y la comprensión de toda la verdad que está en la Biblia para nosotros. Que Dios les bendiga y hasta el siguiente programa.